Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd and on the dance floor where the bass so loud, making my move through the room right now. She used to dance, but then she never danced again. Something in her was dead, but now she has a chance again. So dance, baby, dance again. Take my hand, baby, dance again. It's your chance, baby, dance again. Let's just dance, baby, dance again. Me hizo emputar Lizzie, Mónica. Lizzie me tiene muy, muy enojada. A ver. ¿Quién será? Ya vi quién es. Qué maldito, maldito. Ya. No sabía, Padme. No sabía. Pero ando emputado precisamente por eso. Ando muy, muy enojado por Liga Leyenda. O sea, llevo 4 días seguidos quedando negativo. Ayer quedé menos 9. Haciendo 283, me hicieron 292. Hoy cambié base, que dije, bueno, tal vez una base buena. Me hacen 265 y yo hago 262. Me quiero matar. Me quiero. Ya no quiero saber nada de Liga de Leyendas. Ya. Después de hoy, ya. Me rindo. Que anda Silent. Lo hiciste enojar porque llevas más copas que él. Y no creo que lleve más copas que yo. Hace 4 días exactamente yo estaba en el top 105 del mundo. Y no puedo subir. No, estoy haciendo buenas copas, pero no puedo. Dice, oh Romeo, mi amigo. Maldito ya, te recuerdo que el otro día cuando estábamos en CWL me hizo pleno el perro. Y el maldito de la leyenda le dijo, hazle swag, y me tiró swag el perro. Y luego llega Stonish, lo acepta la leyenda y manda la repetición al perro. Maldito Yata. Ando enojado por eso, en serio. Liga Leyenda ahorita ya. Amo a Romeo porque compartimos el mismo gusto, la de comer bananas. Depende cuál de todas. Nada, pero...
Bueno. A ver, pero no me alegro. Porque la puedo fallar. No me alegro porque la puedo fallar. Te agarra ataque de tos, algo así. Y tiene su super arqueras. Bueno, a este pobre le cambiaron la base y le cambiaron el castillo defensivo. Mira, wow. A ver, manda. Nada, pero en serio, ando muy enojado. Este tema de Liga Leyenda ya. La defensa, más que nada, la defensa. Porque todavía recuerdo que el segundo día de temporada, estoy 100% seguro que soy la única persona que le metieron 252 en el segundo día de temporada. Y ya creo que eso era algo de mal augurio, ¿no? Que me iban a pisar toda la temporada los perros, bastardo. Voy a Friendly War, dale, Wilber. Dale. Ahí jugamos. Con que reunamos 5, ya le decimos, estoy yo. Y está Lizzie. Así que habemos 3. Porque Wilmer quiere jugar. Así que ahí somos 3 personas. ¿Qué onda, Donny? ¿Cómo estás? Tiempo sin saber de vos. Oye, Donny, ¿quién va? ¿Madrid o Manchester City? Elige uno y elige bien, ¿eh? Porque puedo darte van. Bueno, es cierto, pero ¿a quién le vas? Mañana es el partido probablemente más importante de la historia de todos. El City contra el Madrid. Pero ¿a quién le van? ¿A quién le van? A muchos le pasó eso a la Lea, así. Soy madre de corazón, entonces... chócala. Más a Endless en Guerra le dejaron un diseño de esos decorativos. Sí, vi en Twitter. Qué suerte tienen algunos. 320 me hicieron. Lo vi, Mirko, lo vi. ¿Motivos para no jugar la aldea nocturna? Que no te desordenen la aldea, porque si no va a pasar eso. A ver, no invito. Iré al mandado. Si aparece un sexto que juegue, iré al mandado. Ok, duren con el. Con el tal mandado. Por atacar en la puta nocturna, exactamente. No ataquen en esa aldea basura porque. Es una verga. ¿Qué onda, Junior? El final. Gracias, por los invitados. Harpo, en pleno torneo le pasó eso. F. Yo hice uno y nada. ¿Pero lo hiciste ayer o no? Más, yo no he jugado esa vaina de la nocturna. La jugué ayer solo cuando Bacon me dijo. Salí directo y me quedé pensando. ¿En serio voy a entrar a jugar eso? Y dije no. Y ya no entré, no, nunca lo juego porque... Malita aldea. Pisada. Ahí está subiendo por los jajas, ya ni por eso. Imagina con hechizos uno hace 60. Y supongo que fuiste vos, ¿no? ¿Qué andas, Pedro y yo? Nah, pero esa aldea nocturna... Una verga. No me gusta para nada. Hola, Luna. Decile a Mirko que yo le mando saludos a él. ¿Qué verga estás haciendo en Facebook, Luigi? ¿Andás con gripe? Andaba con gripe. Y andaba muy mal, casi me moría, pero hierba mala nunca muere. Tengo que seguir rompiendo culitos, así que todavía andamos aquí. Casi en Facebook, exactamente. A ver, no iba a hacer stream, porque...
si hago stream, no voy a poder terminar todos los ataques, así que voy a hacer todos los ataques de las otras cuentas que tengo en stream, pero ya saben, aplicando los trucos, ¿no? Los trucos de magia que yo tengo, que son enseñar solo el ataque, porque si no, no... Si no, no iba a haber stream. Y en lo que hacemos Friendly War y en lo que hacemos cualquiera. Oye, Mirko, ¿vos no querés jugar Friendly War? Voy a dar un pase de oro a la persona que puede hacer un pleno, porque se le metió Klaus muy dentro. Pero solo las personas que hagan pleno. Se les mete Klaus y yo les meto un pase. Y menos drogadictas, ¿cómo se muere el qué? Yo soy igual a Klaus, a veces superior. Si puedes hacer un pleno y que se te meta Klaus bien adentro de vos, puedes participar sin ningún pedo. Pero requisito que se te meta Klaus, porque es que yo quiero ver plenos buenos. Ah, está editado, estaba haciendo, había visto. Yo quiero ver plenos buenos, no... No me vayas a salir con super arqueras, que ya dije al inicio del directo, te voy a banear. Te voy a banear y te voy a expulsar del clan de una. ¿Que te lo meta Klaus o cómo es? No, que se te meta Klaus bien adentro. Algo parecido, sí, pero no, no tan parecido. Dale, 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 dale. Bien. Bien, y salió el castillo. Bien. No maté al rey. Todavía no mal. Pero ya no es de muerte. Ya no es de muerte. Si me hago un arca, no me cuenta como creativo. Cuenta como creativo. Muy, muy creativo. Pero tienes que hacer el pleno. Bueno, que se meta la reina, ni pedo. Mirko va a atacar como creativo con Queen o Lalo, pero ya va a ir. A ver, no vayan a salir con un Queen o Lalo, que igual les voy a meter los globos por la cola. Porque eso no es creativo. A ver, pero también pueden tomar esto. Pueden jugar Friendly Wars y atacar con cualquier ataque, pero no pueden optar por el pase. No vayan a hacer pleno y luego me van a decir, oye Romeo, ya hice pleno, te voy a cobrar el pase que dijiste porque hice un pleno. Pueden jugar la Friendly War y atacar con lo que se les cante el culo, pero no pueden reclamar el pase. Así que ustedes dependen. No voy a limitar con lo que ataquen, pero si quieren participar por el pase, sí tienen que atacar con algo creativo. Es lo único. Super Rocket Lalo. Podría ser. En TH15 se ve bien. Así que sí. En TH15 sí. Así que de ustedes depende. Juego Lalo con rompes normales. No. A menos que te vaya. Estaría bien que alguien hiciera un Queen Gold más Babies. Hace mucho no veo un ataque de eso. Un Queen Gold más Babies en TH15. Sería muy perro. Aquí con la chusma un rato. Humilde Luis, A ver, dejen terminar algo. Y en lo que va llegando gente, porque es que solo estamos Wilma y yo. Somos los únicos dos novios que estamos aquí. A la leyenda le dijo, oye leyenda, ¿querés jugar? Y me dijo, no más es porque estoy bien amona. Y bueno. Romeo, ¿cuántos TH15 necesito para mantener mi clan maestro 3? Con 10 suficiente. La vez que jugamos en guerrilla, en campeones 3, fueron de... Sí, fueron 10 nada más. Y eso que nosotros subimos en primer lugar. Así que
Igual y se necesitan menos. Blimpars, Queen Wall. A ver, no me vayas a salir con un Blimp de super arqueras. A ver. Bueno, se complicó. Ya no va a ser pleno. Y no sé cómo hacer para... Ahí. Nah, se muere. Caminata y 50 de birro, cuenta, ¿no? A ver, 50 de birro, ¿cuánto espacio en campamento son? Son 100 espacios. Y las zanahoras son 14 por 5, 14, 28, 56, 70. Nah. Y tienes que llevar más de birro. Porque solo ahí serían 170 espacios. No son ni 200, así que no cuenta. Así que no. No sé si van a ser dos estrellas esto. Es más probable que no, porque no. Y se acabó el ataque. A ver, Blinion con Blood Skellies y Mazap Titan. ¿Qué verga es eso, Luis? Explícate en tropas, porque no sé qué es eso. Ese sí es creativo, como lo hace todo parado. ¿Y cómo quieres que lo deje sentado? No sé qué dijo Luis, ¿eh? No sé de dónde se inventó ese nombre, pero casi. Algo así, Luis. Algo así. ¿Reino con bárbaros y arqueras? Ahí podría ser. Así sí podría ser. A ver, pero tienen que venir al clan de fuerza alta. Mira, Mirko, a ver, yo no puse aldea artística, pero mira ayer, 292. Y hoy me metieron 265. Llevo 4 días quedando negativo. Y haciendo entre 260 y máximo lo que hice ayer, 283. No puedo quedar positivo. ¿En cuanto aproximado en la Friendly War? Si se arma ya, podemos jugar ya. Pero tienen que venir al clan Fuerza Delta. Es un regalo de la base con nombre de leyenda. Me hice por 2, 296. Pero igual no te salen todos. No es como que sea... que te va a salir toda la base, porque no es así. ¿Cómo es eso del Dumbo del Cock? Pues soy yo, no jodas. Yo te dije, te va a dar risa el título del directo. Yo le entro si gusta con mi cuenta. Pues vente al clan. Pero me explica eso de la aldea artística. ¿A todos les pasó? No a todos. A ver, según estuve viendo yo, que pasaba por esto. Si vos vas a hacer ataques aquí, se te reiniciaba el diseño aquí en la aldea. En esto. Y en guerra. A ver, yo lo había visto que decían en guerra. En guerra. No hay. Soy Fera y mandé. Dale. Entonces somos Wilman. Lizzie no juega porque se fue a comprar. Romeo, Ferrer, Wilmer, faltan dos. Y voy a buscar alguna Friendly Guardia. Pero así que depende de ustedes, no es necesario que ataquen con algo creativo. Ustedes deciden con qué atacar, pero si quieren participar por el pase, ahí ya quedan ustedes. A ver, mando, dale. Sí, igual a mí al inicio del directo me salió uno. Así que de que salen. Pero es bien random. Estoy a punto de ser al máximo de nuevo. 28 muros y soy ayuntamiento. 15 al máximo de nuevo.
¿Se podrá forjar con oscuro? Sí, se puede. Voy a sacar a Titan a pasear. ¿En dónde? Pero ya arreglaron el bug. Y no sé. Y no sé. El que sé que arreglaron fue el del dirigible. Ese sí. Pero otro no sé. A ver, estamos los 5, creo, ¿no? Lennart, Luigi, Fera, Wilmer y Romeo. Lizzie no juega porque se fue a comprar. Yo soy un ataque en esa aldea nocturna. Estoy F. Y es que no estás F porque normalmente alguien uno... A ver, uno no está pendiente. Solo tienes que ir a hacer esto. A elegir de nuevo la aldea ahí. Para asegurarte. Bueno, Luigi, espero que pongas en práctica el ejército ese que dijiste, ¿sí? A ver, no sé dónde tengo... No sé cuál es el link de Fuerza Delta. Y no lo tengo. L9. No. A ver, lo voy a sacar de aquí. A la otra entro, dale. ¿Cómo que tiene muchos bugs esta actualización? Y lo más gracioso es que no sacaron ni pija para la... Para la aldea principal, pero los bugs solo jodieron en la aldea principal. Cosas. Klaus, tengo a Ferrer en torneo, sale 5. Ok. Cinco por 30, 2 hits. Dale, ahí te acepté. Es verdad, tenés razón. Sí, porque los bugs solo jodieron a cuál. Nada, esta. Ni. Y la otra, ahí está, vivita y culeando. A ver. Imaginen, no manden primigos. Voy a mandarle alguno. Solo TH15, solo TH15, Arrios, Has, Andresi. Algún ejército bueno sin super tropas, solo con asedio, destroza muros. Tengo torneo, pero solo se puede hacer ataque. A ver, algún ejército bueno sin super tropas y solo con asedio, destroza muros. Tengo torneo, pero solo se puede hacer ataques así. No sé. A ver, un ejército sin super tropas y que solo puedas utilizar el destrozamuros. Eléctricos. Lo mejor es eléctrico porque te vas a asegurar el ayuntamiento con los eléctricos y tiras la máquina, yo que sé, en otro lado, que la revienten, y como vas a tener ya sea algún eléctrico más o globo, van a ser porcentajes. Yo así haría. Más para la otra, yo entro. Si haces más de una, sí voy a hacer más de una. Porque ando haciendo ataques y bueno. Creo que se puede ir haciendo a la misma vez. Solo que el problema es... A ver, yo quiero hacer Friendly Wars y todo ese pedo. El problema es... Que no sé si se encuentra en Friendly Wars. Mixto si super rompe se puede. A ver, de poder se puede, pero que vayas a poder hacer las aperturas que haces con super rompe muros es muy difícil. Imagínate, te ponen una base anti-2. Creo que no tengo ninguna. Nada. A ver, vamos a visitar alguno, a ver si tiene algún anti-2. Supongamos está el ayuntamiento aquí en el centro. ¿Cómo vas a llegar hasta el centro sin super rompe muros? Difícil. Llenados clanes con los que andamos, pero ¿será que se llena? Además, los rompemuros normales no es que se desvían más, sino que el pedo de los rompemuros
Es que, o sea, no tienen vida. A ver, ¿cuánta es la vida de un rompemuro? 140. ¿Y cuánto tiene vida el super rompemuro? 500. ¿Quién tiene más vida, una arquera o un rompemuro? 64, bueno, tiene más vida un rompemuro. ¿Y un duende? 125. ¿Y esto es 140? O sea, no aguanta nada. Un golpe de cualquier cosa y se lo muere. En cambio, un super rompemuro creo que aguanta 2 o 3 golpes y llega. Mira, Cercenamen, dale, Winnie. Feliz noche y buen provecho. A ver, ¿será que se llenan dos clanes? Porque es que yo no sé si se llenan dos clanes. Si se llenan, pues mejor, ¿no? Jugamos entre todos. ¿Qué onda, Nick Mouse? Salud, Romeo. ¿Cómo ves la nueva actualización? En lo personal, no me gusta porque la aldea nocturna no es algo que me gusta, así que... Lo que andaba viendo es que se estaban peleando Itzu con Stars, ¿no? ¿Cuántas copas tiene? 7120. Fuck. A ver, ¿quién es el mejor jugador de aquí de El Salvador? Chris Motionless. Raro. Así que no me gusta la nueva actualización. No. O sea, en lo personal no es algo que vaya a disfrutar porque no lo voy a jugar. A ver, tiene colidra, así que voy a atacar. Ah, es la captura que me mandaste, no leyenda. El Yata. Maldito Yata. Ojalá eso me hubiera hecho el maldito a mí. Sino que viene y me hace pleno. Pasa base porque si le defendiste a Yata es porque la base es buena. Porque el Gale las dos veces que me ha atacado, las dos veces me hace pleno el maldito. No tiene muchas copas a pesar de que está en el primer lugar. Y es que en El Salvador casi no hay competencia de nada. De hecho, en Liga Leyenda solo somos Santi y yo. No creo que haya más gente. He visto muy poca gente. Y lo que estaba temiendo es no hay gente en el servidor de Discord. A ver, ese tiene reinas en el TH. No sé hasta qué punto sea bueno o malo, pero... Ese hype de la nocturna solo va a durar unos días, luego aquí todo vuelve a la normalidad, ya vas a ver. Que no sé. Y lo peor es que trabajaron un montón en esa actualización. Y es lo que digo. No sé. Creo que si implementarían guerra de clanes en la nocturna, creo que ahí sería mejor. Creo que con guerra de clanes ya no solo es personal, sino abarca a más personas. Con guerra de clanes, tal vez. Necesito que la reina salga. A ver, sal. Debería.
ir a por la cata. Bueno. No te vayas a tragar un delicioso veneno doble, mijo. El veneno no, solo uno. Demasiado bogey solo porque esté 2 semanas las personas jugando a la nocturna. Y puede que solo 2 esté jugando. No manda a nadie. A ver, ¿alguien tiene algún servidor para buscar Friendly Wars? Porque es que yo solo tengo uno. A ver, ¿dónde se puede buscar? Yo solo conozco un servidor donde buscar. ¿De un hit o...? Lo que sea, uno o dos, como sea, Friendly War, así es el más, pero no encontramos, no encontramos. Busqué y no. Para mí entra adelanto ataque porque si no, no termino luego. Se rompe muro, no pudo caerlo tirado. No. A ver. No sé por qué tiré la luchadora ahorita. Pero bueno. Porque la luchadora tiene que quitarse esa ballesta. Salvada. Léeme, a ver, Luigi. Rojo, color rojo, color rojo. Está borrado, no sé quién te borró los mensajes. No sé qué hiciste. Yo te lanzaría Friendly War, pero acabo de hacer hits y estoy... Me imagino, no pasa nada. Demasiado bug. Bueno, esto sí lo leí. Me mamé tirando la luchadora temprano. Se complicó, fue por eso.
creo que es el segundo 99% en esta cuenta. No. No sé si alguien va a mandar. A ver. ¿Quién me baneó? No sé quién te baneó, pero no salen tus mensajes, Luis. Vuelve a repetir. ¿Qué dijiste? Vuelve a repetir sin miedo. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, José? ¿Cómo estás? Oye, José, ¿estás listo para mañana, sí o no? Tenía tiempo sin verte. ¿Cómo te ha ido? A ver, ¿a cuál iba? ¿Estás listo para el partido de mañana? ¿A quién le vas? ¿Al Madrid? ¿O al Cito? O bueno, más bien, ¿a quién le apostaste? Porque vos sos mucho a apostar. Estoy listo. Un casi te... Espero que no te vayas a decepcionar, ¿eh? ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Madrid. Yo también espero que gane el Madrid, ¿eh? Pero no me voy a enojar que gane también el City. Solo porque anda Haaland ahí. Solo por eso no me voy a enojar. Ahora ya pasó de moda la excusa que va a ir con la prima. ¿Cuál? Se fue de paso. Reina, 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 reina. Bueno, toca usar otra invi de nuevo porque está tonta. Igual no sé qué tan inteligente vaya a ser la reina. ¿Sube o se va para allá? Nada, esto... No sé cómo voy a salir vivo de esto, pero es que... Nada. Aposté 200 a Madrid a la vez pasada. ¿Y cómo quedaste con eso? Yo tengo amarrado una puerta de $700 cada uno... Nada, ¿qué partido se viene mañana? Y lo peor es que el partido de mañana es como que el pasado hubiera quedado 0-0. Porque es que mañana es un todo o nada. Mañana es final, exactamente. O sea, mañana es como que eso hubiera sido 0-0. A ver, voy a confiar en que esos Yetis van a entrar al ayuntamiento y se lo van a asegurar. En ese sentido, vergón que quitaron los goles de visita. Sí, porque no cuentan nada. Nah, qué manía, no. Y luego el otro partido que jugaron el Bernabéu estuvo... O sea, para mí fue un partidazo el primer tiempo. Luego el segundo sí se cuidaron mucho, ¿no? Pero fue justo el resultado. A pesar de que yo quería que ganara el Madrid, digo, fue justo que quedara 1-1 por todo el partido que había sido. Y uy. ¿Dónde quedó el pangolín? ¿Por ahí? Ah, ya está. ¿Qué tarde llegó a por la... por el monolito? Si solo la reina se hubiera quitado el TH es pleno. Porque hubieran invertido el lanzallamas, se quita esta catapulta y la reina el TH y... que no quedó nada. No quedó nada. ¿Qué onda, jugo loco? ¿Cómo andas, bro? A ver, no sé quién le borra los mensajes a Luigi. Ah, ya vi. Ahora ya pasó de moda la excusa que ver con la prima. Ahora la excusa es... que va a comprar, ya. Luigi, si Lizzy te quiere banear, lo puede hacer, ¿eh? Lo puede hacer, ¿eh? Así que
pilas ahí. Si Lizzy te quiere banear, está en todo, su derecho. Reza tú que no pase, ¿no? Pero ten en cuenta que tú no bromeas así con... no bromeas así con Lizzy. ¿Ok? Lo bananearon. No sé si lo banearon o solo le borraron los mensajes. Pero tienes que tener en cuenta eso. Si tú no bromeas así con Lizzy, si ella te quiere banear, lo puede hacer sin ningún pedo. Hola, Medusa. Así que... Al igual como pasó una vez con este, el... ¿Cómo se llama? Alfonso. Que jodía a Lizzy. Ella lo baneó. Ni yo no moví ni un... No fue Lizzy. Sí, yo sé que no fue Lizzy. Por eso le dije, si Lizzy anda ahí, si luego regrese y te quiere banear... Yo sé que no fue Lizzy. Pero... Nomás ten en cuenta eso. Que si Lizzy no bromea así contigo y ella se siente ofendida que tú digas eso y te quiere banear, yo no voy a mover ni un dedo. Porque la leyenda para eso tiene mod para borrar mensajes, no jodas. Creo que no necesita hielo. Sí, necesita hielo. Si aparecen bombas rojas, estoy muerto. Bueno, de momento parece que no. Me sirve. ¿Valdrá la pena? Que pase el tornado. No, esta lucha. La lucha tenía que irse para... Para un infierno. Ahí quedan 30 segundos, olvídate. A ver, y estoy viendo y no llega ninguna friendly war. Y yo quería jugar Friendly War y creo que se cancela. Fue un mal momento para buscar. Ya olió el Warden. Más que nada la lucha. Si la lucha se quita eso, creo que sí. Si la lucha se... Es que, mira, solo eso. Si hubiera quitado la... La infierno ya. Creyó que es pleno. Así dicen. Una cosa es joder con Romeo, otra con la mujer. Exactamente. Por eso digo, no, si tú no bromeas con ella. No bromees. Porque si ella se ofende y te quiere banear permanente, yo no... Yo no voy a decir nada. Terrible esos mods. Arroba Cami. Oye, Cami, ¿a ustedes cuántas medallas les están dando a ustedes en Cami, en este Rio Empire? Bueno, aquí está la aldea. Que llegó un tiempo que le llegué a regar tanto odio. Hasta que encontró una forma de cómo no atacarla, porque es que no sé cómo atacar todavía esta maldita base. A ver, ahí medio pensando, pero no sé si va a salir.
Tiene que quitarse sí o sí esa infierno. Si no se la quita, estoy morido. Yo sé que se dice muerto, pero... Uy, hay guerra, hay guerra, hay guerra. Mandaron guerra, mandaron guerra. Mandaron guerra, habemos guerra. Bien, bien. Uno, uno. Bien. Ballestas emputadas. Ya no hay hielo. Uf. Uf. Nada, esta base... La odio, la odio, la odio. Y es que no, el TH no va a caer, o cae. ¿Cae o no cae? Pero estoy viendo que mandaron guerra, es lo importante. ¿Vas a estar una hora más? Sí, voy a estar. A ver, Romeo. Iba a jugar Lizzie. Voy a meter a Wilmer. Luigi. ¿Quién más iba? No recuerdo. ¿Cómo se llama el otro men? El... ¿Por qué no terminaste el ataque? Porque había soltado todo. ¿Qué te parece la nueva actualización de la aldea? Fíjate que no me gustó para nada. Ferrer. Ah, ok, Ferrer. Ahí metí la cuenta, Ferrer. No me gustó para nada, Joaquín. Para nada. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos. Pero así se llama la cuenta, Ferrer. Ah, se llama Hog Rider. No me gustó para nada. Es que, fíjate que para mí la aldea nocturna es muy mala. No sé a vos cómo te gustó. Pero en lo personal a mí, no. Ah, ok, es que Ferrer ya sacó la Hog Rider. Listo. Bueno, hay guerra. Habemos guerra. Romeo, ¿por qué no haces un handcan? Porque tendré que conseguir otra cámara. Y no tengo otra cámara. A ver, en mi canal de YouTube tengo un video haciendo handcan, ¿eh? Si no has visto mi canal de YouTube, y no es como que tenga muchos videos yo ahí subidos. Así que si no has visto mi canal de YouTube, te recomiendo hacerlo. Perdón si soy muy curioso, pero ¿por qué tapan la pantalla? Porque estoy cambiando cuentas. Estoy cambiando cuentas. Por eso. Estoy cambiando cuentas y luego salen otras y es mejor evitarlo. A ver, hay guerra. Hay guerra, así que... Revisen bien su base porque no vaya a ser que... A ver, no creo que me conozcan estos de Revolution, así que les voy a donar aquí. Les voy a donar lo que yo uso. Ay, me donan, por favor. Es por eso. Además siento que le juega en contra que no da nada nuevo a la principal. Los que ya tienen esto no tienen nada. Ahorita por el hype, pero luego creo que dará igual de nuevo. Sí. Porque, que no sé, sí. O sea, a ver, voy a atacar una vez. Me parece algo en lo personal aburrido. En lo personal. No. ¿Qué salió de lo común? ¿Qué habrá salido de lo común esto, no?
A ver, Bacon me dijo ayer que un poder que tienen es... Ah, no tiré la máquina, puto. Es que al presionar... Ah, ya vi. Ya vi. El poder que tienen es... Los pecas es que a la redonda hacen más daño, ¿no? Ok, pero sigues jugando igual como el video. O sea, no cambiaste tu manera de desplegar las tropas. Sí, o sea, yo juego así. Siempre he jugado en una barra. Lo único que hice fue hacerla más pequeña ahora. Eso sí, hice más pequeña la barra de despliegue. Y bueno, ya no tengo ni pija para la otra, ¿no? Porque ya se me murió todo.
no se puede ver. O sea, no se ve. Siempre y cuando no lo pongas enfrente de una ballesta, exactamente. Siempre y cuando no lo pongas enfrente de una ballesta. Pero sí, o sea, el lanzallamas en tache bajo es muy, muy bueno. A ver, lo que quiero ver es... A ver. Quiero hacer Warden Gold. A esta catapulta. Y luego utilizar el recall. Solo. En el Warden. Y que la zanahora queden ahí. Y tirar mi reina aquí. Para que las zanahoras sigan a la reina. Y entren y vayan hacia el ayuntamiento. Ese es el objetivo principal del ataque. Luego. Viendo que este infierno está encerrado en muros. Tendría que tirar un golem, mi rey, cazadoras, para que vayan por fuera. Luego, mi luchadora, que vaya por dentro. Lo único que estoy viendo es... Es que usar para tanquear ese rey. Creo que puedo usar esqueletos. Uno o dos esqueletos ahí creo que estarían buenos. Un esqueleto aquí. Y otro aquí. Luego la reina se quita todo eso. Y usar un lanzallamas. No, voy a usar un cuartel mejor aquí. Un cuartel. Para que el cuartel con las tropas y eso se mate en la luchadora. Luego salga montapuercos y se eliminen la infierno. Para que la luchadora vaya aquí. Pum, pum, pum. Lo que tengo que llevar es solo un rompemuro. No, tengo que llevar dos rompemuros entonces. Un rompemuro para aquí. Para que el otro sí o sí vaya ahí. Y el rey entre solo a eliminarse el monolito. Creo. ¿Algún clan que me acepte un TH13 casi al máximo? No sé si alguien recluta TH13, pero si alguien, pues ahí está Dreamfair. Yo, pero me quedan todos los niveles de mascotas y el unicornio y me falta mucho. El farming es muy duro, pero luego llegas a ayuntamiento alto y sí se valió la pena cada maldito segundo. Porque es muy bueno. O sea, cuando detienes tu aldea a nivel alto, dice, valió la pena cada maldito segundo. Y realmente sí. Y realmente valió la pena cada maldito segundo. Creo que es mejor esto entonces. Olvidaba algo. Olvidaba que necesito llevar. Dije dos rompemuros. Así creo que quedaría el ejército. A ver. Estoy intentando pensar, Skelly. Puedes pensar lo que tú quieras.
Cuatro ballestas fijo en putadas. En esta... sinceramente espero... evitarlo lo máximo posible. Espero evitarlo lo máximo posible. Pero no sé si voy a poder. Porque voy a intentar que mi reina se vaya por todo el borde aquí. Que esté obviando las... las ballestas, pero... no sé si va a pasar. A ver. Trate un más baby si está difícil. Está difícil. Pero voy a intentar. 1, 2, 3. Forzó la una habilidad de la reina. No, se murió. Ah, se murió la reina. Se intentó mucho. Ya no, Mati. ¿Cómo estás? No hice ni pija. No hice ni pija. F. Se intentó. La ballesta emputada sí me culiaron. Me culiaron. En mi cabeza se veía más bonito. En mi cabeza se veía más bonito. Y pensar que solo fueron dos ballestas, pero se mataron a la reina. Ser creativo en TH15 es muy difícil. Por eso como me gusta ver las guerras estas creativas, porque digo, quisiera mejor Zapkoy a la ballesta. Pero solo podía llevarme 3. A ver. Me llevaba 3. Y no sé si me podía... A ver, voy a ver si me podía llevar las torres de hechizos. Puede ser que sí. 1, 2, 3. Y tiraba aquí. 1, 2, 3. Creo que sí. ¿Y cuánto? A ver, ¿cuántos hechizos me gasté en la rabia? Me gasté una rabia, dos rabias y un hielo. Fueron 5. Y ahí hubieran sido 6 más 1, 7. No sé. No sé. Una envy para la reina no hubiera sido mejor. Y la envy la tiré a la reina. La envy la tiré a la reina para que no forzara habilidad. Pero forzó habilidad aún así. Pero sí, puede ser que era mejor el sub, ¿eh? Pero checa esto.
ni por su habilidad igual. ¿Cómo me enoja eso cuando le tiras ya sea una invisibilidad al monolito, pero te da el vergazo siempre, a pesar de que ya tienes la invisibilidad ahí? Creo que son cositas que me enojan, porque no deberían pasar. Voy a intentar algo medio creativo a ver si sale. Suerte. Suerte. A ver, vamos a ver a Ferrer. Necesitamos planos creativos. 20 super barro, vale. Me gusta. Un blind save con Zap ahí al monolito. El problema son, ¿cuántas infiernos? Son 6 infiernos y 4 ballestas. 6 infiernos. Ya disparó más, es normal que pase eso. Sí, yo sé que es normal. Pero a veces vos tirás justo la invi y él te dispara, pum. Cuando vos ya has soltado la invi, cuando ya la invi prácticamente como que la tenés ahí, pum, y te dispara. Todavía no has soltado el disparo cuando vos tirás la invi y aún así te da. No sé, este centro me da un montón de miedo. A ver, ¿qué otro ataque se me podría ocurrir que sea creativo? Voy a ver si se puede alguno con más que counter. Ya voy a revisar alguno. No va nada mal el ataque. No va nada mal. Está haciendo un embudo para que las tropas lleguen al centro. El problema es que el maldito rey se salió. Es el único problema. Y ya las multis hicieron su efecto. Pero en serio no va nada mal, ¿eh? Pangolinea, bien, pangolinea. Buena invisibilidad. Tiene el fénix. O es pleno o fail time. Pero está haciendo un buen ataque, ¿eh? Esa bruja sí le ha ayudado un montón de momentos. ¿Pleno o fail time? ¿Qué dicen? 22, 21. Y tiene el pangolín vivo. ¿Pleno o fail time? Si no muere la lucha. Ah, murió. F. 6, 5, 4, 3, 2, 1. F. Buen ataque, fue un atacazo, ¿eh? Fue un atacazo. Me cansé mucho pensando qué meterle. Y la verdad, sí, es un ataque creativo porque es una lectura que nadie lo hubiera pensado. Y fue un buen ataque en serio. ¿Merezco el pase? ¿Qué dice el título? Vamos a ver. A ver, yo lo tengo copiado, creo. Creo que tengo copiado el título. Y dice... si te crees, Klaus, y puedes... hacer un pleno creativo, te llevas un pase de oro jugando Friendly War. Pero, ¿qué dicen los demás? ¿Merece el pase, sí o no? ¿Merece el pase de oro, sí o no? Necesito tres personas que digan sí o no. No tengo problema en dárselo, espero. Sí, ok, bueno, entonces te lo llevas. Se gana democráticamente aquí. Y ya está. Sí fue. Claro, es que yo sé que fue creativo. Eso no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de eso. Pero, como el título decía, si puedes hacer pleno,
Pero por eso pregunto, si ustedes creen que se lo gana, se lo gana, sin ningún pedo. Y bueno, es que esta anti 3, esta anti 2 no me gusta para nada. Quiero ver dónde están estos héroes. ¿Qué tenía en castillo? No recuerdo. Pero bueno, creo que es momento de atacar con bárbaros y arqueras. Pero va a ser un Quingol aquí. No. ¿Cómo que no, Joel? Bueno, igual... A ver, está válido todas las opiniones. Todas las opiniones están válidas, pero gana la democracia. ¿Y quién fue la democracia? Pues ganó el sí. Ganó el sí. A ver. A ver. No puedo hacer un más G2 counter porque los héroes están todos separados. No sé quién sea destructor, pero... ¿Qué onda, M? Hola, buenas noches. Bienvenido o bienvenida. ¿Aún puedo planear igual? ¿Me queda el segundo? Pues si puede, suerte. 5.4 los muros. ¿Cuál es, China? Mira esto. 6 millones. Y eso que tengo pase. Cuando no hay pase, cuestan... 8 millones. 8 millones cada uno. Un pijo. Un pijo de... No. Un montón de dinero. A ver. A intentarlo. Bienvenida, soy mujer. Entonces, bienvenida. Ese nombre de Sin Karma me recuerda al gran Zero Spoker. Y no sé quién ver es el Zero Spoker. Así que... Te quedo debiendo ahí también. ¿De dónde sos? Chica MM. ¿O cómo te llamas? Y sonríe, pero ando enfermo. ¿Con gripe andás? Pasa que llevo toda la semana enfermo. ¿Qué día es ahora? Hoy es martes. Y creo que me enfermé el... miércoles pasado, creo. Así que sí, casi una semana. Bueno.
Esos sopladores, ¿cómo están jodiendo? A ver, bien. Hola Ross, ¿cómo andaste? Gracias por los 100 bits. Va a ser fail en esta cosa también. Nadie se mató a la reina. Entonces no va a ser fail. ¿Viste el capítulo? Todavía no lo hemos visto. No lo hemos visto con Lizzie. Mi nombre es María. Tome una limonada. Pasa que tenía una infección en la garganta. Y no podía tomar nada. Nada. Y pasaba bastante enfermo. Pero ahora ya, desde ayer me siento mejor. De hecho, ayer fue el primer día en comer. Después de 2 o 3 días, creo. Bueno, Luigi creo que sí, solo que él dijo un Penta, Sui, Skelly, Sam, 1000 Donuts y fue fail. María, soy de Costa Rica y tú soy de El Salvador. Soy de El Salvador, así que estamos cerca. A ver, está El Salvador, Costa Rica. No, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Tú estás a la mitad de Centroamérica. ¿Qué onda, Iván? Porque nunca me falta. Por dos, que nunca me falta un pasezón. Vos no sabes ni cómo te llamas, Romeo. Bueno, Luis le dedicó a alguien este 69. Así que no, China, no hemos visto el capítulo todavía con Isi. A ver si lo vemos ahora. Tal vez. Hace un mes empecé mi canal, ya tengo 23 seguidores. A ver, si haces streams, creo que puedo hacerte el shoutout. Y si alguien no sigue a María, pues síguela. Pero es requisito hacer stream con cámara, ¿eh? Es requisito hacer stream con cámara. A ver, ¿qué hizo W? La pregunta, ¿habrá sido un 44% real? ¿O no? Porque fue un ataque de 0 estrellas. Pues creo que sí. Lo creativo cuesta caro, porque fue un ataque de 0 estrellas. Creyó que el ayuntamiento ya estaba activo. Le tiró los bats al ayuntamiento creyendo que el ayuntamiento ya se había activado. Y cuando el ayuntamiento está activo necesita tener esa cabecita arriba. Eso es cuando sabes que no vas a tumbarte el ayuntamiento, pero aún así lo tiras. Me ha pasado.
Romeo, gracias, pero como estoy empezando, no tengo computadora para poder poner cada más adelante. Sería, dale, dale, no pasa nada. Vamos a ver a Luigi. Luigi se viene a hacer otro cero estrellas, ¿eh? A ver, ¿puede atacar con Queen Golalo? Sí, pero no puedo optar al pase oro a menos que se haga un ataque. No, es que Queen Golalo no cuenta como creativo. Por más que se haga un Queen Gol con el rey, un Queen Gol con la luchadora, no cuenta, no cuenta, no cuenta. Porque es Queen Golalo. Pero bueno, vamos a ver si hace pleno, por lo menos el oye. A ver. Por eso me coloqué así en Twitch, el sin karma. Bueno, entonces la leyenda sabe por qué. A ver, yo lo dije, por más que haga un King Walk, ni así es creativo porque está haciendo un Warden Gol ahorita, Luigi. Por lo menos está cambiando las cosas, ¿no? No sé quién va a estar atacando, a ver. Ok, está atacando Ferrer. Ya te sigo yo a ti, así que te voy a estar viendo. Gracias, gracias. A ver, viene a ser... Ok, Super Duende, Super Duende. Ok. Tírale la Valquiria, tírale la Valquiria, tírale la Valquiria. No, ok. Creo que falló la Invi, creo. Oh, no, 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 no. Uf, a un pelito, a un pelito. Hunter, bien. El rey, rey, no, no te vayas al rey enemigo, por favor. Ya, ya, se complicó, se complicó. Justo yo siendo rey, por favor no te fijes en el rey enemigo. Bueno, este no va a ser pleno. Vamos a ver cómo va el Luigi. Once. De hecho, Joel también está H11. Joel está H11. Así que pueden ser compañeros. ¿Será que le va a hacer cero estrellas? No, una estrella a esta aldea Luigi. Nada, porque la reina abre, así que está segura el THD. Bueno, voy a mandar el link a ver si sale otra Friendly War. Que termine, que termine. Ah, hay otra Friendly War. No voy a buscar ya. 29 VR. Sin karma, ¿sigue jugando o ya no? Está Rami, está Odro, está Jairo, está Brando, está Wangstar, Lulu, Pedro. Ponme la otra si se puede para la risa. Dale, dale. Ahí te voy a poner en vez de Lizzie. Porque Lizzie no puede jugar ahorita. O te voy a poner en vez de Luigi. La chusma ispo. Raúl o Zoe. A ver. Creo que terminó la guerra, ¿no? Sí. Se me envió. ¿Vas a jugar de nuevo sin karma o no? Porque hay otra guerra. Romeo, voy a poner a Lizzie por lo menos que haga relleno, Leyenda, ¿vas a jugar o no? Dijiste que a la otra ibas, perra. Así que venite al clan. A ver, voy a donarla a estos. Si hay cupo, sí, hay cupo. ¿Qué horas son? 9 y 1, ok, hay tiempo. Hay tiempo de atacar todavía. Thank you.
Y lo peor, guarda en tierra. Eso es lo peor, atacar con guarda en tierra. Nah, y se muere el búho. 1, 2, 3, 4. Bueno, failte. Buenas noches, Romeo, un gusto saludarte, espero que siga mejor. Igualmente, María, gracias por pasarte y nos estamos viendo al rato. Y feliz noche. A ver, esto... A ver, ayer me sentía mal, hoy creo que... Y hoy me siento un poco mal de la garganta, pero creo que ya mañana... Ya mañana es el último día de sentirme mal para ya estar bien. Creo que ya es suficiente. ¿El representante de Romy soy? ¿Cuál de todos? Porque tengo un montón. A ver. Creo que esta base le puedo hacer como... Como ayer dije... Ay, puta, me dolió. No puedo bostezar porque me acaba de doler un montón la garganta. Clave, congelar la catapulta y la ballesta, pero cuando estén enrabiados. De momento no. Si congelo eso, creo que no me van a hacer nada. Vete al mortero, bien. ¿Será suficiente una ballesta y una chocita? Sí, fueron capaces. Y lo peor que tres hielos no bastaron. No. Bueno, ya hay guerra. Por lo menos, si no supiera que la temporada se puede remontar en los días que resta de leyenda, hoy no atacaría. Si este fuera el último día de leyenda, como estoy emputado con lo que es Liga Leyenda, no ataco. Nada más voy a atacar solo porque sé que se puede remontar. Ah, bueno, el centinela. ¿Serán suficientes esos tres globos para tumbarse el TH? No. ¿Serán suficientes esos seis globos para tumbarse el ayuntamiento?
Sí. Y eso que no metieron 320. Si me hubieran metido 320, ahí sí no ataco. Si me meten 320, ahí sí me doy por vencido. Si me hubiera pasado lo que le pasó a Mirko, en serio no ataco. De lo emputado. Porque sinceramente en Tachi 15 es muy difícil subir copas. Tachi 15 es un ayuntamiento que sí, subir copas cuesta un montón. Y supongamos que Mirko se esté esforzando, ¿no? Por subir copas. Y por un bug del propio juego, te hagan lo más difícil del juego, que es hacerte los 8 plenos. Y te jodan en la subida de varios días. Maldito juego. De verga. Y ni sé si esta reina va a vivir aquí, ¿eh? Si no meto guarda en el ayuntamiento no va a caer. Bueno, es que de hecho no sé si va a caer. Porque no hay rompemuro, pero el lanzallamas se la rifó. Ahora la reina lo único que tiene que hacer es bajar y no subir. Y subió. Buena reina, buena. Kungolman, ¿ves, Vinco? ¿Cuenta como creativo? Sí, cuenta como creativo. Estábamos diciendo que, bueno, por lo menos yo dije que hacía mucho tiempo no veía un ataque de Kungolman, baby. Así que si tú quieres hacer uno, puedes hacerlo sin ningún problema. Listo. ¿Qué bug? Es que fíjate que hubo un bug. Ahorita te explico. No sé si alguien tiene alguna aldea creativa aquí en... Creo que Alex tiene una creativa. Alex, mira. Haz de cuenta esto. Que esta aldea se les puso en defensa de Liga Leyenda. Y les metieron 320. Otra vez Carlos dijo que te planeó Leyenda. ¿Cómo fue? Pero en la aldea de Nigrante. Así que lánzate un checo hit. Checo es muy bueno. JC Carlos me planeó por en la aldea de Nigrante, así que no cuenta. Si hubiera sido en la otra, pues sí. Pero fue en la baja, así que ¿de qué sirve ahí? Aquí solo me planeó. Maldito Stars. Me planeó Stars, me planeó el Yata, que yo no sabía hasta qué padre me dijo. Yo tenía una aldea de ese tipo puesta, pero no se me colocó, menos mal, por suerte. Por suerte. A ver. Creo que en esta puedo intentar hacer un más Headhunters, ¿eh? Porque regala lo que no tiene que regalar, todos los héroes juntos.
Creo que lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Romeo, fueron muchas personas, fueron un montón de personas. Fueron un montón de personas. A ver, aquí va un Queen Gold más, baby. Un Queen Charo, porque es que se va a intentar quitar toda la aldea. Con este Queen Charo. Sí, fueron un montón de personas. Montón de personas con este bug. A Mirko le pasó. Hoy yo ataqué a tres personas que les había pasado así. De hecho, iniciando el directo también me salió otra. Así que ahí son cuatro. Lizzie me mandó uno, también ella atacó otro. Así que mira, solo a mí, cuatro ataques así, o sea, cuatro personas les pasó. A Lizzie le pasó. Así que ahí tienes que sí, fueron muchas personas. Pero es una verga que por un bug del juego te arruines lo que a uno le cuesta, porque ahí sí a vos te cuesta subir copas. No es como que te las hayan regalado. Y me da mucha risa porque en este, si Supercell fuera como Garena, Garena es este juego Free Fire, ¿no? Ahí te banean por aprovecharte de bugs del juego. Que obviamente nadie tiene culpa de que a Supercell se le pase eso, ¿no? Pero Garena sí banea por eso. Supongamos que a veces hay alguien que puede atravesar X cosa, ¿no? Porque está bugueado. Y banea. No joda. Por aprovecharte de bugs del juego. No sé si alguien vio el vergazo que alcanzó a pegar el rey antes de morir. F, porque bien complicado que está subir copas. Sí. A Mamut le pasó. Y eso que Mamut está dentro de los mejores 50. Posiblemente, no sé si son 50 o 25 del mundo. Pero a Mamut le pasó. Imagina a alguien del top le pasa eso. Y él creo que sí le metieron 320. A Mirko también se comió otro 320. Bueno, nice. A ver, estoy pensando mucho esto. Meto reina aquí. Cruzo un lanzatronco de aquí a que me abra hasta el ayuntamiento. Tiro un montón de hunters aquí con rey, lucha y hunters y todo eso. Y luego termino con hunters aquí. Creo que así lo voy a hacer. Creo que ya vi el ataque este. Solo necesito llevar dos rompes como máximo. A ver. No sé si estoy mejorando el lagarto. A ver, sí. Ok. Adiós. Dale, Menusa, descansa. Gracias por pasarte y nos estamos viendo luego. ¿Qué andas, Alexia? En serio, por rato siento que me voy a quedar sin aire. Es señal de muerte eso.
Reina, ¿qué hace? Métete. Bien. Zorra. La reina es súper tonta. Necesito que se quite este infierno y no va a ir. Una hija de perra. ¿Cómo van? Valiendo pija. No usé ningún hechizo para guardármelo todo para la reina, pero... Cancelamos. Nos vamos a llorar. Porque... La reina. No sé por qué hizo esa gran vuelta. Super arqueras, no quiero super arqueras. Ok, entiendo ahí que tarjeteó la... La infierno, ok. Pregunta, ¿será que esas sanadoras se dignaron en algún momento de curar esa reina? A pesar de que la reina estaba súper cerca. ¿Se habrán dignado en algún momento intentar curar a la reina o no? No. Que a la reina le hace falta un poquito. Ahí se nota. Bueno, no puedo hablar. Yo no juego COG. Y baby, tu baby, ¿de quién es ahora? ¿Ya no sos vos? Ya me enojé. Ya me enojé. La dejé tirada. Como siempre. A ver, quiero hacer este con más que dos Hunter, pero lo voy a pensar, a ver. Oh, cuingo la TH, me quito el monolito y me quito las torres de veneno. Ok. Pero no puedo. Porque luego las Hunters van a ir de reina a rey a reina. O si me mato el rey con el rey, van a ser Hunters de reina a reina. Y van a dejar atrás esto. Así que no se puede. Sí o sí tengo que matarme los héroes con mis héroes. Pero creo que cae con el mismo ataque. Pero... usando mínimo una rabia en la...
Dale, reina, dale, dale, dale. Tienen 47 segundos, ¿dará tiempo? Ay, salieron bombas esas. Ya no da tiempo. Porque la reina... Si no se hubiera muerto la reina o la senadora, creo que si solo usaba congelación ahí, me quitaba eso. F. Un montón de hunter que... A ver, creo que cierran el ataque esta, pero ya no da tiempo. Ahí tenía que haber la reina, la reina. F. Ahora siento que tiraré algo más creativo con lectura para esa aldea. Suerte, suerte, suerte. Quiero ver algún ataque de estos. Era pleno con 20 segundos. Si no se moría la reina, era pleno. Porque la reina se bajaba por lo menos la ballesta. Con 20 segundos. A ver, ahí va Ferrer. A ver, ¿cuántos superdones? 15. ¿13? Sí, se tumba el THQ. Aquí. A ver. ¿Qué querrá hacer? Ok. Buena Invi. KTH. Y desactiva Tornado. ¿Qué le bajó tanto la vida al Warden? ¿Alguien se dio cuenta que le bajó tanto la vida al Warden? ¿Alguien vio eso o no? Porque es que ahí se comieron al Warden en no sé cuánto. Buena habilidad. Buena contra. La ballesta. No vi. ¿Qué lleva? ¿Super arqueras? Nah, estás loco, amigo. ¿Y la Invi? ¿Y la Invi? Nah, no va a dar. No va a dar. Van a seguir amistosas para mandarles. El problema es que Luigi...
Qué lástima que yo no tengo ningún hielo. Todo por perder la habilidad de la reina al inicio. Momento que nos mantienen humildes. Nunca había tenido una fiesta de cumpleaños. Igual no era algo que sinceramente necesitaba por lo mismo, ¿no? Como me había acostumbrado así, digo. X, pero cuando me celebraron dije, se siente bien. ¿Dónde Cadiel? Rembra, hoy no se come porque no te ganaste el pase. Vamos, uno más. Bien, ahí. Nada, mi festejo es una comida aquí con mi mamá y mi hermano, mi cuñada y mi sobrino y mi otra hermanita, así que nada más algo sencillo. Te entiendo. ¿No quieres jugar una Friendly War creativa? Hay espacio todavía. Porque es que se nos acaba de ir el Wilmer a War Sin Fronteras. ¿Qué horas son? 9:36. 24 minutos quedan más de directo y nos vamos. O de hecho, mejor Elmer, dejemos la Friendly War para mañana. Dejemos la mejor para mañana. Porque es que yo tengo que irme justo a las 10. O sea, 23 minutos. Para ir a terminar unos que otros ataques que me faltan todavía. Dejémoslo para mañana. ¿Cómo ves? ¿Vas a poder jugar mañana, sí o no? Porque es que ya no va a dar tiempo. Acabo de ver la hora y ya no. 5 de preparación y luego para la guerra. Pero ¿y tan fuerte te pegó, Rembra, ese lo del accidente? O sea, ¿fue grave fractura y todo eso o no? Jugaría, pero el problema es que estoy haciendo base y no tengo... Dale, no pasa nada. Igual ya no. Porque pensándolo bien, yo también tengo que irme. No sé si alguien tiene esta base. Que esta base se está volviendo común en Leyenda y no sé cómo atacarla. Hay dos bases. De hecho, una de esas la voy a usar mañana. Pero no sé cómo atacarla. Ahí es que tenías que compartir. Creo que sí. Buena reina. Lo que quiero ver es si hay algún Tesla ahí. Si hay algún Tesla ahí. Uf. Uy. Ah, no. Cometí dos errores. El primero, no activar el Tesla. Y el segundo es que no necesito hielo para el ayuntamiento. Dos hielos malgastados. Bueno, el primero no, el segundo sí. Que si no, no me iba a tumbar la catapulta. ¿Ya acaba de salir de castillo Superman? ¿What? Este main le pasó eso del bug de la nocturna. Porque lo voy a visitar y ataca con Blinza. Solo que seguramente esta base tiene aldea principal y por eso no le salió una artística. Los hielos. Aquí esos hielos hubieran sido muy buenos. Si quieres te la paso por Twitter, porfa. Pero si la tenés para desafiar o qué. Porque es que a mí lo que me interesa es desafiarla. No me interesa tenerla. Yo solo quiero. Vamos, que ahí está. Dale. Bien. Ah, no, falta uno. Dale. Que caiga el infierno. No, cayó. Creo que llevaba 91%.
Nos mandaron unos chinos, pero yo no quiero jugar con unos chinos. Ah, el chino. El problema, Elmer, no sé si todavía estás ahí, pero ya no tengo gente. Ya no tengo gente. Está el Naoki, está el Rafa, está el Elmer, el Atem. Guacho, ayuda. ¿Qué quieres que te ayude? Al SCR. El Dumbo del Cock. Soy. Es complicado hacer base, Rembra. Ahí no sé si es Rembra. Estoy en problemas, ¿sabes? Te decía que si la quieres dejar para mañana, porque es que hoy ya no da tiempo. Porque hacen falta 20 minutos para que yo termine el directo. Te dije, pero no me escuchaste. Porque es que ya no me da tiempo. O sea, el directo lo voy a tener que terminar justo a las... en 19 minutos. Como máximo. Y que te decía que si la quieres dejar para mañana, porque es que hoy ya no... ya no me da. Así que lo siento. Así que dile al Ryan que lo siento. Y que sí vamos a jugar, pero mañana. Pero lo siento. No te olvides decirle esa palabra. Lo siento. Hace un mes salí de joda con 10 amigos y amigas. Ajá. Y saliste embarazado. Quiero ahorrarme un hielo, a ver si puedo. No, no se puede. Algún día quisiera diseñar bases, solo espero hacer Tachi 15. Fíjate que, bueno, es que sí necesitas hacer Tachi 15 porque necesitas tener la aldea donde hacerlas, ¿no? Pero... pero conozco gente que ha hecho bases y no tiene el Tachi 15. Solo como las ideas. Él ha dado la idea para crear la base y... funciona, funciona para eso. Bueno, lección número uno. Cuidar mucho a lanzallamas porque es que no se quitó la multi. Se quitó solo. Muerto. Pero es complicado darle la idea a alguien y que la tenga que plasmar. También, también. Sí, por eso es mejor tener la propia TH15. A una persona que le gusta diseñar mucho es al Brian. No, no sé si conocen a Brian, que a veces viene a los streams. Brian es una persona que le gusta hacer mucho base. Creo que es de que lo conozco, hacía base. A él le gustaba jugar Guerra Random solo. Y él diseñaba bases para sus TH11. Y ganaba guerras por eso. Porque diseñaba bases y servían y así. Pero sí. Yo recuerdo la primera vez que me puse a hacer una base. Estaba trabajando, bueno, tenía un cliente, ¿no? Que él me prestaba las aldeas. Y la cosa es que él me, quiero ver, me dijo: vos no haces base. Y yo dije, yo claro que sí, yo hago base. Yo sé hacer de todo. Y me dijo, haceme una. Y yo, va, está bueno. Hice la base. Y luego me dijo, ya tenés la base. Y yo, sí. Y me dijo, a ver, un tapa a testearla.
Y el men era bastante era malo, ¿no? O sea, malo me refiero a manco. Le hizo pleno a la primera. Le hizo pleno a la al primer intento. Y ya de ahí ya me retiré de béisbol. Ya de ahí dije, no, ya de aquí no soy, dije. Y ya nunca más volví a hacer una base porque quedé humillado. Yo ahí diciendo, no, cómo no, yo sé hacer bases y todo ese pedo, y no pude. Estéticamente se veía muy buena, pero intenté editarla de todas las formas posibles y no, y no, y no, y no. No sé si va a ser pleno. Ah, hay un montón de globos estos, sí. Pero queda este almacén. Yo te iba a pedir una base. Es mejor que no me pidas ninguna. Tengo miedo que mi amigo me mate. Entre eso estaba la novia de mi pana y estaba medio ahí y me la cogí. Depende, si la viste a la cara, cuenta, si no, no. Tú pon esa excusa, la vi a la cara y si la viste a la cara, sí hay pedo, pero si la viste de espalda, no pasa nada. Es indispensable tener la cuenta más, pues ¿cómo vas? Apuro ser el diseño y si no estás mal, por más bueno que sea el diseño, te harán pleno. Sí, porque no va a haber forma de testearlo, ¿no? A ver, ¿cuántos ataques quedan aquí? Quedan uno. A ver, creo que ya nos vamos. Porque ya se terminó todo lo que tenía que hacer. Ya jugamos. ¿Cuántos Friendly Wars fueron? ¿Dos? Pero es que hoy hice directo muy tarde. Mañana lo voy a hacer más temprano posiblemente. Siempre digo temprano, pero luego me ocupo, tengo cosas que hacer y bueno. A ver, está Mirna en el stream. Y está... A ver, ¿con quién nos vamos? ¿Con Mirna o con Evel Zero? Base, no hay base. Imaginar los posibles ataques que le pueden hacer. A ver, pero eso es para editarlo. Eso es para editar la base. En caso de que sabes quién es tu rival, pues pones trampas y acorda los ataques que hacen ellos tratando exactamente. Eso es editar trampas. Cuando... Para prever diferentes ataques. Y me voy a cenar. A ver, ¿a quién? Voy a ver qué están haciendo. Sorteo $10. Tercer aniversario de la página. Facebook, solo ser seguidor. Retiro al Twitter del stream. Y level. Le voy a hacer solo si tiene cámara level 0. Tiene cámara level 0. No, vamos con level 0. A ver, level 0. Es un compa salvadoreño. Así que hay que apoyar.
Entiendo, Rembra, suerte en tu próximo diseño. Oye, Rembra, antes de irme, la otra vez que Michael hizo One para HTM, ¿la base era tuya o no? Porque por el estilo de base creo que sí era tuya, ¿no? De esas simétricas así, todas raras. Era tuya la base, ¿no? Nada más me quedé la duda. Ese día no vi muy bien la guerra, solo vi la repetición. Pero solo iba adelantando, así viendo. Ah, bueno, aquí fue One Star, seguía adelantando. ¿Pero era tuya la base o no? Ya es tarde, ¿no? 51. No es mía, pero iré en ese diseño. Ok. Nomás que por la forma dije, bueno, es como la otra, la que andaban usando todos en leyenda. Así que bueno, se cuiden y gracias por pasarse. Y a las personas que estuvieron apoyando, como Josué, como Ross y como Junior. Así que cuídense y nos vemos mañana a ver qué sale. Y bueno, nosotros quedamos ahí en el top 363 del mundo. Hace 4 días estaba en el top 105 del mundo, pero es que no he podido sumar copas. Ataco bien, pero no se puede sumar copas. Los demás defienden, yo no defiendo y bueno. Dale, Josué, cuídate. Nos estamos viendo luego. Gracias por pasarte. Solo que no sé por qué no sonaron esos 200 bits. Está raro. Y es muy curioso, José, porque sos reciente en el canal y ya llevas 10.000 bits. Así que bueno, cuídense y nos vemos. Chao.